cantando Diego Corrientes con el caballo calzado, su hembra en el pensamiento, con el trabuco en la mano. Sígueme, Luis Candela, sígueme por mis pasos, que vamos a la serranía con el trabuco en la mano. ¿Dónde está José María? José María el tempranillo, Francisco Ríos Pernales, que venga con el vivillo. Vamos a los cortijos, vamos todos sin parar, a esa gente egoísta que come sin trabajar, a costa de los obreros que los quieren maltratar. Francisco Ríos Pernales está loquito de alegría, porque había dado a luz la su amante una chiquilla. Días antes de su muerte, en sus brazos la tenía. Hija de mi alma, ven aquí conmigo, que por ser un bandolero que tú a la España sin lujo has venido. Pero no te apures, nena, que este oficio dejaré. Allá fuera de España trabajaré. Soy joven todavía, puedo trabajar para darle a mi hija un piazo de pan. ¿Qué dices tú, Concha? Decía llorando. ¿Qué tal te parece lo que estoy pensando? Lo que piensas está bien, Francisquito de mi vida, pero no piensas en irte, que ya va siendo de día. Tienes razón, ya me voy, es que ya no me acordaba que soy aquel bandolero que andan buscando por toda España. Queda con Dios, hija mía, y hasta otro día, Concha del alma. Pernales un día se encontró con un barbero que de un cortijo venía. Como sabía que andaba por aquel campo el llamado Pernales con otros cuatro, al ver aquel que venía a caballo y con el rifle, pensó que le robaría. 8 duros llevaban los que sacó. El pobre raspa barba y al bandolero se lo entregó. Entonces dice Pernales, que dese usted ese dinero, que yo no soy un ladrón para robar a ningún barbero, que solo robo al que tiene muchas pesetas y es usurero. Pernales para descansar allí, y sin llamar a la puerta al momento la hizo abrir. A la paz de Dios, abuelito, hasta aquí he llegado, a la vez que la anciana a sus mismos pies caía llorando. No llore usted, abuelita, soy el Pernales, no hago más que robar, no mato a nadie. Robarme a mi señor, ¿cómo puede ser? No tengo dinero, lo puede usted ver.
el amo de este cortijo, dígame pronto quién es. Es don Rafael Carmona. Pues pronto lo arreglaré, lo que tengo es apetito y yo quisiera cenar. Eso lo puede usted hacer porque la tengo ya preparada.